¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Good evening. How are you today? ¿Cómo me les ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se oye? Sí. Good night. Bueno, good evening. Ok, perfecto, perfecto. Ok, ¿vieron la página ahí que les mandé? La hoja para la conversation de ahora. Sí. Pero digamos, Nali, usted, entre usted lea la primero. Se las leo yo primero. Sí. Ok, pues no hay problema. Unas 20 veces, Lee. Unas 40 veces, la voy a ir leyendo despacito. Vaya, pues no hay problema, solo quiero ver algo aquí.
Quiero ver si me da chance de... Chat. Ven ahí lo que estoy escribiendo. Sí, Sure. Sure, pues se va. Sure. Ah, está borrando. Ah, es que esta palabra es algo complicada. Certainly. Yeah, ma'am. Certainly, yes. Entonces, en vez de certainly, sure, vamos a usar sure. Sure. Certainly. ¿Dónde estaba? Solo ahí creo que estaba. Sí, solo en esas dos. Vaya. Miramos, ¿qué más? Okay. So I'm going to read the both characters here. The receptionist and Mr. Rayfield. Así que vamos a leerlo. Okay, booking a hotel room. I would like to book a room. Good afternoon. Balmoral Hotel. Can I help you? How can I help you? Yes, good afternoon. I would like to book a room. Sure. When for, madam? Rifle, the 23rd of March. How long would you be staying? 3 nights. What kind of room would you like, madam? ERA double with a suite. I would like a room with a view of the park, if possible. Sure, madam. I will just check the availability. Yes, we have a room in the fourth floor with a really splendid view. Fine, how much is the cost per night? Would you like breakfast? No, thanks. It's £84. 84, como, aquí es como libra, ¿verdad? Como que es británico. Entonces, bueno, podemos decir nosotros $84. It's $84 per month, per night, excluding the taxes, the VAT. That's fine. Who is the booking for, please? Mr. and Ms. Rifle. That's R-Y-E-F-I-E-L-D. Okay. That's booking for Mr. and Ms. Rifle. A double room with a suite for March the 23rd and 24th, 27th. Is that correct? Yes, it is. Thank you. Let me give you your confirmation number. It is 7576385. I will repeat it. 7576385. Thank you for choosing Balmoral Hotel. We look forward to welcoming you. Goodbye. Bye. Ahí está. Más o menos así va. Se ve que tiene varias cositas que son un poco diferentes. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos esto, £84. Pero una nosotros palabra. Podríamos decir $84, va. ¿Cuánto? $84. Uh-huh. ¿En dónde es eso? Aquí, cabrón. Ah, ¿dónde están los euros? Sí, ajá. Es que como que es un lenguaje como británico, entonces. Uh-huh.
Aquí vamos a decir is $84 en vez de decir 84 pounds, 84 libras. Y aquí en vez de decir sí, esto, hola, vamos a decir taxes. ¿Dónde taxes? Taxes. Bad, en vez de bad. Uh-huh. Es que eso es como que más británico, más como europeo. Y como nosotros estamos interesados en la USA, quiero ver qué más. Esto es algo bastante, es bastante simple. Hay varias cosas que pues se pueden añadir, la verdad. Varias cosas que se pueden cambiar. Y se puede mejorar bastante el diálogo, ¿verdad? Para hacerlo como más interactivo. Pero para propósito de práctica, yo diría que sí está bien. Quiero ver qué más. We'll repeat it. I will repeat it. Aquí es mejor que se quedaría. Excluding. I will repeat it. Y aquí es como Balmoral Hotel. Balmoral Hotel. Balmoral Hotel. Y creo que eso sería todo, la verdad. Los cambios que hay que hacerle. Ajá, solo aquí de acuerdo, dice como que es Mr. y Miss, va. Miss and Mr. Mr. and Miss. Aquí parece como que es una R. Miss. Mr. and Miss Rayfield. Vale, entonces yo creo que ya estamos listos. Bueno, se lo voy a leer otra vez, va, para que medio escuchen otra vez la, cómo va a ir la cosa. Así que vamos a darle otra vez. Pongan atención a la ¿cómo se llama? A la pronunciation. Okay, good afternoon, Balmoral Hotel. How can I help you? Es que aquí le falta el how can I help you también. Espérenme, se lo voy a poner aquí el how can I help you. Okay, puse. Y vamos a poner how can I help you. Fuera borrador, ya no te quiero. Este borrador no se me quiere quitar de aquí. A ver si sí se me quita. Está. Aquí vamos a decir how. Ay, no, se me borra. No, esta cosa no me quiere ayudar. Bueno, la cosa es de que acuérdense aquí mejor de decirle how can I help you. How can I help you? Solo le vamos a añadir un how. Lástima que no encuentro la manera de escribirlo. No sé cómo es que estaba configurado esto. Pero no encuentro otra vez el lapicero. La cosa es que aquí van a decir el how. No. Aquí es how can I help you. How. Ya saben cómo. How can I help you. Vale, voy a decir entonces. Y más o menos ahí se van acordando. Okay, good afternoon. Balmoral Hotel. How can I help you? Yes, good afternoon. I would like to book a room. Sure. And when for, madam? The 23rd of March.
How long would you be staying? 3 nights. What kind of room would you like, madam? A double with a suite. I would like a room with a view of the park, if possible. Sure, madam. I will just check the availability. Yes, we have a room on the fourth floor with a really splendid view. Fine. How much it costs per night? Would you like breakfast? No, thanks. It's $84 per night, excluding taxes. That's fine. Who is the booking for, please? Mr. and Miss Rifle. That's R-Y-E-F-I-E-L-D. Okay. That's a booking for Mr. and Miss Rifle. A double room with a suite for March the 23rd, 24th, and 25th. Is that correct? Yes, it is. Thank you. Let me give you your confirmation number. It is 7576385. I will repeat it. 7576385. Thank you for choosing Balmoral Hotel. We look forward to welcoming you. Goodbye. Bye. Una vez más, más despacito. Good afternoon, Balmoral Hotel. How can I help you? Yes, good afternoon. I would like to book a room. Sure, when for, madam? The 23rd of March. 23rd of March. How long would you be staying? 3 nights. What kind of room would you like, madam? A double with a suite. I would like a room with a view of the park, if possible. Sure, madam. I will just check the availability. Yes, we have a room on the fourth floor with a really splendid view. Fine. How much is the cost per night? Would you like breakfast? No, thanks. It's $84 per night, excluding taxes. That is fine. Who is the booking for, please? Mr. and Miss Rifle. That is R-Y-E-F-I-E-L-D. Okay. That's a booking for Mr. and Miss Rifle. A double room with a suite. For March the 23rd, 24th, and 25th. Is that correct? Yes, it is. Thank you. Let me give you your confirmation number. It is 7576385. I will repeat it. 7576385. Thank you for choosing Balmoral Hotel. We look forward to welcoming you. Goodbye. Bye. Ok, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Nada más que nosotros vamos a elegir los personajes, ¿va? Pero sí, básicamente vamos a tratar de participar todo, ¿va? Lo más que se pueda para que practiquen su pronunciation, guys. Sí, ya están listos. ¿O no yet? Yes. Esa es la actitud. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario? ¿Voluntarios ahí que quieran participar ya de primero? Pues los escogemos. Ok, ya tenemos una voluntaria. Gracias. ¿Anyone else? ¿Alguien más? Voluntario, voluntaria, valientes. Valientes, valientes. No tengan pena, acuérdense que pena es robar, no participar en clase. Pues sí, alguien más, alguien más.
Bueno, vamos a escoger entonces al próximo, a la persona que nos falta para participar. Vamos a ver. José Vega. Hello, teacher. Ah, sí, hombre, usted. Ahí estamos. Usted no nos participó ayer, es cierto. Se le olvidó, teacher. Ah. Ok. Ok, perfecto. ¿Quién quiere ser usted, Marchesini? ¿El recepcionista o Miss Rifle? El recepcionista. Ok, perfecto. Entonces José Vega va a ser Miss Rifle. Ok. Bueno, comience ahí cuando quiera, Marchesini. Ahí lo van leyendo, ¿verdad? Se mira bien, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, se mira bien. Va. Sí. Démosle, good, good afternoon, Baltimore Hotel. Can I help you? Yes, good afternoon. I'd like to book a room. Sure. Where? When for, madam? The se me olvidó, teacher. The 23rd. 23rd of March. How long will you be staying? 3 nights. What kind of room would you like, madam? Adult with and suite, and I look a room with a view of the park, possibly. Sure, madam. I'll just check the availability. Yes, we have a room on the fourth floor with a really splendid view. Fine. How much is the cost per night? Would you like breakfast? No, thanks. It's 84 per night, excluding taxes. That's fine. Who's the booking for, please? Mr. and Miss Rifle, that's R Y E F E I E L D. Okay, that's a booking for Mr. and Mrs. Rayfield, a double room with a suite for March the 23rd, 24th, and 25th. Is that correct? 25. Sorry. Yes, it is. That's you. Let me give your confirmation number. It's 7576385. I'll repeat it. It's 7576385. Thank you for choosing Belmore Hotel. We look forward to welcoming. To welcome you. Goodbye. Bye. Ok, perfecto, muchas gracias. Lo han hecho excelente los dos. Un aplauso ahí con todo. Y mis felicitaciones para los dos, lo han hecho muy bien. Thank nada you. Más, ajá, nada más la aclaración. Ahí sí lo dijo bien cuando dijo 25th. De hecho, sí se tiene que decir 25th, porque aquí está el TH, ¿verdad? Así que está bien esa parte. Yo me había olvidado decir el 25th. Ajá, 25th. ¿Por qué? 25. ¿Y por qué es eso, teacher? Porque estamos usando como números ordinales, ¿va? Ajá, entonces, sí. En el 25th, sí cambia. También el 23rd, 22nd, 21st. Cuando es tu 21st, 23rd. 23rd, 24th, 25th.
25th. Ajá, cabal. Y a mí se me había olvidado que era 20, es 25th, no 25, sino que sería 25th. Esa sería la manera correcta. ¿Y el 24? 24, ese sí, ese es 24th. Sí. 24th. De ahí 26, 27th. Solo más o menos se escucha un al final, un t, algo así. 28th, 29th, 31st, y así va. 35th. Si vamos a los ordinales. ¿No? Uh-huh. Ah, esa es la diferencia cuando usamos los ordinales. 25, ¿cómo es? 25th, 23rd, 24th, and 25th. Uh-huh. Así que si va y... Ajá, eso nada más. Solo aquí acuérdense de añadirle how can I help you. How can I help you. How can I help you. Que aquí ya no se le puede añadir. Este boludo ya no manejó. Así que how can I help you. Y aquí es como que le pregunte cuando le dice and when for, madam. Como que para cuándo, para cuándo, okay. Madam. How can and qué? How can I help you? How can I help you? Esta es la frase más usada en los call centers. How can I help you? How can I help you? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? How can I? How can I? Solo how. How can I help you? Sí, es lo mismo, solo el how nada más, eso es todo. How. How can I help you? How can I help you? Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a cambiar los papeles. Marchesini va a ser Miss Rifle y José Vega va a ser el recepcionista. Ok. Así que José Vega, cuando quiera. Ok, teacher. Uh-huh. Good afternoon, Balmoral Hotel. How can I help you? How can I help you? Yes, good afternoon. I like to book a room. I like to book a room. Sure. When for, madam? The 23rd of March. How long will you be staying? 3 nights. What kind of room would you like, madam? A double with and suite. I like a room with a view of the park, if possible. Sure, madam. Is you check the availability? Yes, we have a room of the fourth floor with a really splendid view. Fine. How much is the cost per night? Would you like breakfast? No, thanks. It's 84 per night exclusive taxi. That's fine. Who's the booking for, please? Mr. and Mrs. Rayfield. That's R-Y-E-F. A-E-L-D. Okay, that's a booking for Mr. and Mr. Raphael. A double room with a suite for March the 23rd and 24th and 25th. Is that correct? Yes, it is. Thank you. Let me give you confirmation number. It is 757638 5. Thank you for closing Balmoral Hotel. We look forward to welcome you. Goodbye. Bye. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias ahí por participar. Lo han hecho muy bien. Nada más, acuérdense de la pronunciación del kind. ¿Va? Aquí el kind es what kind of room would you like? What kind of room would you like?
What kind of room would you like? Y bueno, eso nada más. Aquí ya traté de acercar, estoy acercando un poco más para que lo puedan ver más claramente. ¿Se ve mejor así, va? Solo que aquí se me movieron estas anotaciones que había puesto. ¿Se ve mejor así? Yo creería que sí, va. Solo que aquí me están tapando. Entonces nada más acuérdense que aquí esto no lo van a decir, aquí va el sure. Y aquí esto no, solo van a decir como que fueran dólares, $84. Dólares, 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 $84. ¿Y dónde estaba el otro? Certainly, certainly. Certainly, nah, está no, solo sure. El del back taxes. El de los taxes, taxes. ¿Cuánto pagan taxes aquí? En todos los impuestos, las tasas. El IVA. Pagan taxes ustedes. El IVA, ¿cómo es? No podemos evitar los taxes, ¿va? No. Siempre nos los cobran, aunque no querramos. Y bueno, creo que eso era todo. Nada más aquí, acuérdense del how, ¿va? How can I help you? Ok, bueno, muchas gracias por participar, Marchesini y José Vega. En verdad, pues, está muy bien. Y yo sé que van mejorando todos poco a poco. Así que vamos a entrarle con alguien más, porque la idea es que participemos, pues, la mayoría. ¿Quién se ofrece? Volunteers, voluntarios. Bueno, vamos a pick a victim entonces, pues. Veamos, estamos con Adonías, ¿está por acá? ¿Cómo? No sé si me lo voy a ir porque está lloviendo bastante fuerte. Vamos a intentar. ¿Está lloviendo por ahí? Sí, está lloviendo bastante fuerte. Me imagino, se oye algo de ruido. Ajá, yo quisiera que lloviera por aquí porque aquí está una gran calor que no lo aguanto ya. Yo creo que el día que llovió allá no llovió aquí. Entonces, uy, está compensando. Es posible, va. Vaya, está bueno. Vamos a ver entonces. Evelyn López. Evelyn López. De Melgar. Hola. 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 Hello. Hola, hola, ¿me oye? Sí. Yes. Vaya, nos va a ayudar ahí para ser la recepcionista, ¿está bien? Yes. ¿Está lista? Yes. Vaya, pues va a pasar con Carolina Guillón. ¿Está por acá? Carolina Guillón de Mejía. You hear? Hello. Carolina Guillón. No está, quizás. Veamos entonces. Bueno, pues. Morena Medina. Uy, bueno, ni modo, tío. Mire, es que no sé qué se han hecho los demás. Está nada más ahí, como quien dice, en cuerpo y no en espíritu. En espíritu, no en cuerpo. Nada, la cosa. Ah, bueno, está bueno entonces.
¿Se sientan listas ya? Yo digo. Yeah. Vaya, pues entonces ahí Evelyn nos ayuda para ser la recepcionista y Morena para ser Miss Rifle. Miss Rifle, ok. Uh-huh. Good afternoon, Balmoral Hotel. Can I help you? Yes, good afternoon. I like to book a room. Sure. When for Monday? The 23rd of March. How long will you be staying? Three nights. What kind of room would you like, Manda? A double with a suite. I like a room with a new of the park is possible. Sure, Manda. I just check. Uh-huh. The availability. Hola, hola. Hello. Uh-huh. Se le cayó el audio, parece. Ah, sorry. Okay. Okay. Siga, ¿a dónde ahí se quedó? Sure, Manda. I just checked the ability. Yes, we have a room on the fourth floor with a really splendid view. Morena. Fine. How much is the cost per night? Would you like breakfast? No, thanks. It is $80 per night, excuse me, taxi. That's fine. Who is the booking for, please? Mr. and Mix Refill, the R-Y-E-F-I-E-R-D. Okay, that is booking for Mr. Refill, a bubble room with a suite for March the 23rd, 24th, and 25th. Is the correct? Yes, it is. Thank you. Let me give your confirmation number is 7578-6385. I repeat that, 7576-385. Thank you for choice, Balmoral Hotel. We're looking forward to working you. Goodbye. Bye. Ok, perfecto, muchas gracias ahí, con todos los poderes, ya ven que practicando pues vamos aprendiendo, y así es la cosa, entre más esa lengua vaya hablando, se vaya soltando, ustedes van a ir mejorando su fluidez con el inglés, ¿verdad? Y por eso vamos a repetirlo hoy al revés, ¿verdad? Ya son las 9, teacher. Qué tortura. Cabal. Bueno, good afternoon, Balmoral Hotel. How can I help you? Yes, good afternoon. I like to book a room.
Sure, wait for madam. The 23 for March. How long would you be stay? 3 nights. What kind of room would you like, madam? Here, a double bed and suite. I like a room with a view of the park, if possible. Sure, madam. I just checked the availability. Yes, I had a room on the fourth floor with a really splendid view. Fine. How much is the cost per night? Would you like breakfast? Not tents. It is a $4. Per night security taxes? 10 fines. How the booking for, please? Miss and Mr. Ray Floyd, that it is R-G-E-L-A-E-L-D. Okay, that's booking for Mr. and Miss Rayfield. A double room with a suite for March the 23, 24, and 25th. Is that correct? Yes, it is. Thank you. Let me give you your confirmation number. It is 757638E. I repeat the 757638E. Thank you for choosing Balmori Hall. We look forward to welcoming you. Goodbye. Bye. 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 Ay, no, voy a soñar. Sentido largo la conversation. No, la verdad es que no. No, ya no tengo pena con usted. Sí, está bueno, o sea, la cosa es perder la pena, así es que esto, pena de pues robar, sí. Como dice. Pues sí, no, pues digo que quiero aprender. Sí, es importante que participemos. Hoy vamos a hacer el ejercicio, pero vamos a hacer todos juntos a la vez. Ok. Para que me vayan siguiendo, ¿verdad? Así vale, que después yo... de usted. Después sí, de ajá, usted. Cabal. Good afternoon. Teacher. Una... Hola. Perdón, ¿cómo se pronuncia availability? ¿Cómo es? Availability. 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 Y significa como la disponibilidad, ¿verdad? Availability. Availability. Vaya, vayan repitiendo después de mí. Good afternoon, Balmoral Good Hotel. Good afternoon, Balmoral Hotel. How can I help you? Can I help you? Yes, good afternoon. Yes, good, yes afternoon. Good afternoon. I would like to book a room. I'd like to book a room. Sure, when for, madam? Sure, when for, madam? The 23rd of March. The 23rd of March. How long would you be staying? How long would you be staying? 3 nights. Three nights. And what kind of room would you like, madam? What kind of room would you like, madam? A double with a suite. A double with a suite. I would like a room with a view of the park. I would like a room with a view of the park. If possible. Sure, madam. Sure, madam. I will just check the availability. I just check the availability.
Yes, we have a room on the fourth floor. Yes, we have a room on the fourth floor. With a really splendid view. With a really splendid view. Fine. How much is the cost per night? How much? Fine. How much is the cost per night? Would you like breakfast? No, thanks. It's $84 per night. $84 per night. Excluding taxes. That's fine. Who is the booking for, please? Mr. and Miss Reifeld. That is R Y R E F I E L D. Okay, that's a booking for Mr. and Miss Reifeld. A double room with a suite. For March the 23rd. For March the 23rd. 24th. And 25th. Is that correct? Yes, it is. Thank you. Let me give you your confirmation number. It is 75 76 385. I will repeat that. Thank you for choosing Balmoral Hotel. We look forward to welcoming you. Goodbye. Goodbye. Nos vemos en el otro curso. Nos vemos después de vacaciones. Ay, no falta todavía. I see you last vacation. Sigue en la vacation. Ajá, entonces miren, esta es una práctica bastante importante. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar esa habilidad, ¿verdad? De cómo manejar, por ejemplo, un cliente. De cómo poder atender a alguien en inglés, ¿verdad? O sea, de cómo tener ese modismo, qué preguntarle, qué tipo de preguntas hacerle y cómo confirmar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces es bien importante esa clase de ejercicios, más cuando uno va a querer usar inglés para trabajar de algo. Entonces es bien importante manejar todo esto así. El how can I help you? How can I help you? Y todo eso, ¿verdad? Todo el flow. Esto se le llama el flow. El flow de una conversation. Y es bastante importante, ¿verdad? Pues seguir con ese flow y pues que todo vaya muy bien, ¿verdad? Así que bueno, gracias por participar a todos ustedes, chicos, chicas. Han estado excelente. Y bueno, la verdad, vamos a dejar estos 10 minutitos que nos quedan para pues platicar un rato. ¿Qué dicen? Yes. ¿Qué tal? ¿Cómo han sentido este mes de julio con el English, speak English? Cansado, pero bonito. ¿Sienten que han mejorado? Bastante. Yo he aprendido. Mejorado.
Mucho, mucho. Lo que pasa es que yo siento que hoy ha sido más como de conversación que de reglas. De gramática. O sea, hoy lo que tenemos que aprender son los verbos, pero ya nos borbandearon con un montón de cosas. Ajá. Y antes veía nada más esta cosa más de regla, de cosas a seguir. Qué direcciones, qué números. Que lo de lo que está dentro de la casa, que lo que en qué consiste la sala, comedor y todo eso. Mientras que ahorita ya no va, ya es más conversación. Ajá, ir sí, soltando incluso, esa lengua. Ajá, y más incluso en las pruebas pues que estuvimos haciendo, cabal. Ya no es mucho, ya no es mucha regla. ¿Va? Ajá. Sí, es bien importante que vayan practicando el hablar, ¿verdad? Eso. Hay lugares que cuando yo he ido a evaluaciones me han evaluado el hablar, así tienen el sistema donde lo evalúan a uno, que uno hable, que uno se exprese, que uno diga ciertas oraciones, que uno exprese sus ideas y todo queda grabado, ¿va? Y en base a ahí va la evaluación también. Aquí no sé si más adelante se va a implementar eso de que puedan ustedes hablar en los exámenes, ¿va? A lo mejor. Sí, a lo mejor quizás para eso vamos. Pero yo lo que en mí lo que veo, el problema es el oír y entender, pero se unen muchas palabras. Ajá, sí, sí. Hay muchas cosas que se dicen de un solo, ¿verdad? Como que van unidas y así. No todo se dice tal cual está escrito, ¿verdad? No, que hay cosas que cambian. Entonces yo ahí así me pierdo, ahí sí soy sincera, ya me pierdo. Tengo que ver cómo tengo que hacer para desarrollar más mi oído. Sí, poco a poco eso es algo que a medida más oye y más escucha el inglés, más se va a ir afinando su oído. ¿Qué lo puede recomendar usted en cuestiones de música? A veces me dicen hay series así que hablan más pausado y que a veces no voy entendiendo más. Sí, bueno. Ajá, yo les recomiendo ver series así en inglés, ¿verdad? Si les gusta algo, pónganlo en inglés y pónganlo con subtítulos en español. Digamos que van a ver una película, ¿va? Pónganla en inglés y le ponen los subtítulos, no la pongan en español. Ah, ya no entiendo. Ajá. Aunque no entienda nada. No, hombre, iba a tener los subtítulos. Solo trate de ir oyendo lo que dicen, ¿verdad? Y asociándolo. Así como los videos que nos han estado saliendo en los exámenes. Ajá, algo así. Que está en inglés, ¿verdad? Siempre, pero escuchando y viendo cómo se escribe, ya uno detecta que en qué parte van, digamos. Ajá, y pónganle atención a cómo se pronuncian las cosas, eso es bien importante. Y que lo traten ustedes de decir, ¿verdad? Porque a veces llega uno a un punto donde uno dice, es que yo entiendo lo que me dicen, es que yo sé lo que me están diciendo, pero a la hora de uno hablar, ahí es que uno se traba. Uno le sale el sonido. Ajá, no salen las cosas como deberían ser, ¿no? Y así conozco personas de que pueden escucharlo, escribirlo, leerlo y todo, pero el hablado es el problema que tienen muchas veces. Estamos en caliche. Ajá, el hablado, o sea, el hablar con fluidez, mantener una conversación natural, ¿va? Mantenerse en una conversación, ¿verdad? Lo más natural, calmado posible y que uno suene bien. Pero se puede, a medida que practiquen, si escuchan, les gusta escuchar cierto tipo de música, procuren escuchar la letra. Y verla también, ¿verdad? Los subtítulos en inglés, todo eso. Si le gusta ver series, hay varias que son buenas. Esa de Big Bang Theory, Friends también. Y varias otras nuevas que también van saliendo. Pues, están ahí disponibles para que ustedes puedan verlas, poner los subtítulos e ir ahí con todo. Yo sé que no les va a costar. Después le van a dar gracias. Ay, como quisiera llegar ya en ese punto. Poco a poco, yo sé que ahorita están en subida, pero ya después van a estar en bajada. Ay, sí. Todo va a ser más galán.
si se van a los Estados Unidos, hasta se van a sentir americanos. Es que, pero allá, me imagino yo, pues no sé, que allá la ley tiene que aprender. Mire, pero hay gente que está allá y no aprenden. Conozco gente que ha venido de allá, han estado sus 10 años, y han venido sin aprender nada de inglés, tal cual se fueron. Solo oh my God, dicen. Han regresado, solo algunas que otras palabritas se solo les quedan. Solo oh my God. Ajá. Algunas que otras palabritas nada más, y de ahí todo bien. Solo español, ¿verdad? Pero sí, entonces, pero miren, eso sí, el papá de un amigo mío, miren, se fue allá a Estados Unidos como en los años 90, más o menos. Y él se fue allá, ¿verdad? No sabía mucho inglés, pero se propuso, estando allá en Estados Unidos, aprender inglés. Y aprendió inglés. Y él estaba con otros latinos, normal, ¿verdad? Trabajando en construcción y todo eso. Pero la ventaja que él adquirió fue que aprendió inglés. Entonces, cuando él aprendió inglés, ya comenzó a comunicarse más con los americanos y todo eso. Y el mercado de él, los clientes de él, se comenzó a extender. Y se adelantó a los otros latinos, porque los otros latinos no se pusieron a aprender inglés. Y él hoy ya es contratista allá en Estados Unidos, y él contrata a los empleados. Él tiene ya su empresa de constructora allá en Estados Unidos. O sea, que cabal, el idioma en ese país es una barrera, ¿no? Ajá, estando allá y uno no habla inglés, uno se limita a solo hacer cosas bien sencillas y a ganar poco, ¿verdad? No avanzar mucho. Pero si uno puede inglés y estando allá, no, hombre, ya está hecho. Sí, Rob. Ajá, y así, ¿verdad? Pero sí se puede, y no sé, algún comentario que tengan de la clase, que les ha parecido, sienten que no les he enseñado mucho, si tienen alguna sugerencia que darme, pues también, ¿verdad? Aceptamos sugerencias, regaños, comentarios, aceptamos de todo. Para mí sí estuvo bien, teacher. Fue muy accesible, nos ayudó, nos repitió, nos comprendió en cosas de que a veces uno nada que ver, pues, nos tuvo paciencia. Cositas de que definitivamente uno falla, pues. En lo particular, a mí me ayudó mucho. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias ahí por los comentarios. Y bueno, no sé, la verdad, quizás más adelante nos toque con ustedes, no sé, quién sabe. De nuevo. Quién va a tocar. O sea, que el otro módulo no necesariamente con usted, teacher. Ajá, no necesariamente, ahí depende, fíjense. No sé tampoco a qué horas me van a poner a mí también. Y a ver cuándo va a empezar el otro curso. Entendería que después de vacaciones, el lunes, después de vacaciones, a más tardar martes, supongo yo, ¿verdad? Ya estaría. La otra semana. Sí, después de vacaciones, o sí. Sí que tienen esta semana para descansar y después otra vez empezar. Yo creo que tal vez nos vemos en más al futuro, porque yo ya no voy a poder estar en la clase. En el otro. Sí, es que estamos implementando un nuevo sistema en la oficina de varias cosas, y si esta vez le digo, yo no he podido meterme de lleno porque tenía las clases de inglés, entonces también he atrasado el trabajo. Me imagino. Ajá, porque venía corriendo a medio comer y conectarme y todo, así es que la voy a posponer ya. Ajá, así primero. Tal vez nos encontramos cuando de nuevo la retome. Ajá, sí, como ahí hay varios profesores, hay varios teachers. Y y también a uno a veces lo mueven de horario y todo eso, entonces ahí hay un movimiento ahí, ¿verdad? Que los coordinadores tienen que ver cómo acomodan todas las cosas ahí. Pero cualquier cosa, ahí tienen mi número, ahí pueden escribirme, no sé ahí si les quedó guardado, sino por cualquier cosa. Ya lo vamos a guardar. Sí, lo voy a poner. Te lo vamos a guardar ahí en el chat. Ay, sí, porque así nos ayuda. Ahí se lo he puesto en el chat también. Ya lo voy a poner.
No sé si los otros grupos son más grandes y eso también se sienta que no es personalizado, ¿verdad? Yo aquí sé que hay compañeros que los escucho que manejan muchísimo mejor el inglés. El speech. Ajá, o sea, el cómo lo hablan, lo entienden. Uh-huh. Pero qué bueno que se adapta, digamos, a todos, ¿verdad? Porque algunos pueden más, otros podemos un poquito menos o entendemos más lento, digamos. Pero sí, eso, esa parte a mí sí, la verdad que empecé como obligada. Mm. Y sentía estrés al principio y ay, desesperación, pero con el paso de los días me fue gustando porque me sentía así como que quepo uh-huh. dentro de ese grupo, digamos, ¿verdad? Al principio me sentía así como inadaptada. Yo, ay, no, creo que todos saben más, ¿verdad? Creo que todos saben más que yo y hasta ganas de correr me tenía. Ajá. Pero no, pero miren. Sí, o sea, es la confianza que da usted y de sentir que uno no es... O sea, a veces uno se siente tonto, no sé, no puedo, no lo puedo decir. Pero cabal, lo que usted dice, que si no lo practicamos y no nos arriesgamos, no nos quitamos la pena, no lo vamos a lograr. Ajá, cabal, por eso es necesario, uh-huh. pues, practicar, quitarse el miedo, ¿verdad? Y no es bueno, yo siento que no es bueno compararse con los demás, porque siempre hay gente que es mejor que uno, siempre va a haber gente en todos lados que va a ser mejor que uno, o gente que va a poder menos que uno, o sea, uh-huh. siempre hay gente que tiene más, que tiene menos, que puede más o que puede menos, ¿verdad? Pero acuérdense que cada uno va en su propio paso, en su propio caminar, ¿verdad? En su propia curva de aprendizaje. Y por eso, si nos vamos a comparar, comparémonos con nosotros mismos. ¿Cómo era el yo de antes, ¿verdad? Uh-huh. ¿De pues dónde? Esa, uh-huh. esa es la parte que le digo, que al final me adapté. Uh-huh. Y ya no sentía ese estrés. Bueno, ya voy al ritmo, ya voy al ritmo, porque en realidad un curso yo jamás lo había hecho. Uh-huh. He ido aprendiendo de otras maneras, ¿verdad? Uh-huh. Y la oficina en la que trabajo, pues nosotros recibimos voluntarios internacionales. Uh-huh. Y ay, me quedaba solo viendo, ¿verdad? ¿Qué decían? Uh-huh. Pero siempre he como entendido algunas cosas, como dice Morena, ¿verdad? Que a veces el escuchar, no lo entiendo bien, pero entendí algunas cosas. Ajá, cabrón, cabrón. Entonces, cuando ya uno entiende, eso motiva a querer saber más, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿no? Y la oportunidad que puede tener usted, pues, de crecer en su compañía donde trabaja. Sí, sí, uh-huh. y sobre todo el hacer esa interacción con la gente cuando viene, porque ajá, sí. es bonito ir, nosotros tenemos traductores que trabajan ajá. con nosotros, ¿verdad? Pero no es lo mismo. A uno estar mismo, hablando, ¿verdad? Ajá, estar hablando al menos un poquito, uh-huh. ¿verdad? O entenderle bien lo que están diciendo y disfrutar en el momento sí. que lo dicen, no cuando lo repiten. Ajá, cabal, cabal, sí, es cierto. Hay que vencer esa barrera, hay que vencerla. Exacto. Acomodé sí. el lugar. Uh-huh, sí, muy bien. A persistir. Sí, hombre, hay que darle, echarle ganas. Si no puede, pues este mes, primero Dios, más adelante. Y solo ahí infórmelo y no vaya a ser que después se lo vayan sí, a cobrar no, a usted. No, ya lo informé a mi empresa y ellos se van a encargar a recursos humanos. Uh-huh. ¿Verdad? Porque como ya saben ellos que es algo que estamos haciendo en todas las agencias del país, la implementación uh-huh. de ese nuevo sistema que tenemos. Ajá, sí me imagino. Uh-huh. Pero sí está bueno, muchas gracias ahí por su comentario. Y alguien más también que quiera dar su opinión. Una sugerencia para mí, teacher, hizo mal esto, mire, teacher, no me gustaba esto y lo otro, y mire, y me hizo hacer esto y no me gustó. No sé, cualquier cosa, digo. Mi tocaya, siento que habla muy bien el inglés. Me gusta bastante cómo ella lo pronuncia y todo. Ya se le nota que tiene un poquito más de manejo. Se le nota que es medio gringa. Sí, el apellido. No, gracias, tocaya. Vaya. No, fíjense que yo recibí cursos de inglés en la UCA, pero hace un montón de tiempo, entonces yo siento que ahorita me ha servido como así para desoxidarme, ¿verdad? Que, uh-huh. que uno de repente como que la memoria a largo plazo le trae todo lo que uno va aprendiendo.
Sí, es cierto. Pero sí, sí, muchas gracias, porque sí, realmente, pues, es volver a repasar los verbos, ¿verdad? Que yo siento que ya uno con base de verbos, pues ya, ya como usted nos ha dicho, ¿verdad? Tiene más vocabulario, ¿verdad? Uh-huh. Y es que nos pongamos nosotros uh-huh. a volver a ver los videos, a repasar, ¿verdad? Para ir aprendiendo, porque creo que la idea de todos es podernos expresar. Sí, hombre, sí lo van a lograr con la práctica, con ensayar, con leer, escuchar y ver películas, oír música en inglés. Se avanza, no crean que sí se avanza bastante. Y gracias por participar, Marchesini. Si sigue adelante, lo va a lograr, no le va a costar mucho. Gracias. Y tiene esa ventaja que ella tiene conocimientos previos. Y si le echa ganas, pues en cuestión de meses puede ser que ya esté lista para sus planes, sus proyectos, ¿verdad? Usted sabrá. Gracias. Con el inglés. Uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, ¿alguien más? Chicos, chicas, no los llevo a Pizza Party porque va. Todos estamos desde casa. Sí. Pero autocelebremos ese logro. Si pueden ir, pues, a celebrar este fin de semana, pues no, voy a celebrar ya mi diploma. Lo terminé, tengo mi diploma. Digo lo que lo pasamos. Sí. Sí, no, pues claro, es un logro. Tienen el diploma de inglés intermedio, imagínense, y ya lo pueden poner en su currículum. Eso es un logro bastante bonito, la verdad. Y del INSAFOR, que del INSAFOR los cursos son bien valorados. No es cualquier cosa. Así que sí, chicos, démosle con todo. Y bueno, ya nos pasamos. No sé si había alguien más ahí. Mira. Bueno, pues chicos, chicas, vamos a celebrar entonces que ya tienen ese curso, ¿verdad? Y que ya lo han completado. Y los invito a una pizza party. Yo los invito y ustedes pagan. Operación Esparta. No, está bueno. Pida lo que quiera, teacher. Ya lo voy a pedir ahorita a domicilio. Una dos pizzas. Sí, está bueno. Bueno, ahí les dejé mi número por cualquier cosa. Ahí está en el chat, ¿verdad? Pueden escribirme anytime. No se preocupen, en cualquier momento. Y César, en cuanto podamos, le contestamos. ¿Verdad? Sí, cabal, César Arevalo, okay. Sí. Uh-huh. Ok. Y también ahí están los demás compañeritos, ¿verdad? Del INSAFOR, pues que también están para apoyarnos en todo este proceso. Uh-huh. Thank you, así teacher, que no están solos. Gracias, teacher. Muchas bueno, gracias. Cuídense. Que le vaya noche. Muy bien en vacaciones y en el futuro. Sí, ustedes así también, es. Cuídense mucho. Primero muchas Dios, gracias, pues nos volvamos sí, a ver. Por todo. Ah, sí. Good night. Good night. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Happy vacation. Thank you, Irem. Take care. God bless. God bless you. God bless you también. Tú. God bless you, everyone. Bye. Adiós. Buenas noches. Adiós. Stop sharing.